poco a poco cambiase. Buenas, ¿cómo va? ¿Qué onda? Acá estamos en la fucking cuarentena. Qué cosa, ¿no? Qué locura total lo que está pasando. Pero acá estamos. Estoy leyendo a todos. El destino me tendió una trampa, se ríe de mí. Al fin estamos acá, igual, ¿viste? No aviso ni nada de eso porque no va con mi personalidad mucho. Yo también los extraño. Extraño tocar. Pero está la música, por suerte. Siempre está. Qué buen solo, este solo es tremendo. ¿Verdad? Tremendo. Bueno, espero que todos estén bien, estén guardándose, así esto dura menos de lo que tiene que durar. Y lo digo genuinamente, sin la soberbia del famoso que habla y piensa que no sé quién es, dando órdenes, pero a ver si sale más rápido de lo que... De lo peor, ¿viste? Que sea lo más rápido posible, así el impacto tanto económico como todo se soluciona. No creo que esto nos extinga, pero sí nos va a hacer pelear, y mucho. Saludo a todos lados, allá a Córdoba, Rosario, Santa Fe, nuestros amigos mexicanos, peruanos, uruguayos, de todos lados, que veo que se internet, yo creo que va a haber menos muertos. Tengamos sentido del humor, ¿eh? No perdamos el sentido del humor tampoco. Pero imagínense esto sin internet, ¿no? Sería bastante más duro. Paraguay también. Pero nos vamos a volver a ver, o sea, no, yo no tengo dudas de eso. Que tanto en Paraguay, Uruguay y demás, nos vamos a volver a ver cuando pase todo esto. Así que nada, ahora a cuidarse entre todos. ¿No se escucha la música? Está sonando Uber Puber en este momento. Pueden escucharte, nene. Pero bueno, esto también nos pone en perspectiva de muchas cosas, aunque parezca mentira. Es una cagada, pero bueno, un aprendizaje vamos a sacar acá. Respecto, saludos para Roma, uff, sí. Pobre Roma. A mí la cuarentena, la verdad es que no me... Bueno, la voy a hacer rápido... No, mentira. Hacete trencitas. Ya me las hice las trencitas. Y no sé qué pensar de la... cuando veo una foto... Cuando de repente veo una foto como tengo trencitas. Pero bueno, no sé qué habrán escuchado de todo lo que hablamos. Pero nada, en fin. Una situación que hay que atravesar.
¿Para cuándo el stream con Cuti? Está difícil, está difícil. Está difícil, pero... no sé. No me gusta Fortnite, odio jugar Fortnite. Y streamear otro juego, no sé si es entretenido. Así que nada, igual más que nada quería leerlos a ustedes, a ver cómo están. Sí que estoy en Argentina, ¿sí? A ver cómo están ustedes. Más para hablar que para otra cosa, para cantar y hacer un show. Saludos a Perú, obviamente. Sí, juego más al LOL. Empecé a jugar al LOL y me encantó hace mucho. Me divierte más. Es más difícil. Así, así de fácil es. Así que nada, vayan acostumbrándose, pues esto va a ser para largo, me parece. Pero... imperio, una religión. Sí, estoy leyendo cosas, pero no sé. Estoy muy reservado, demasiado. Estoy bastante reservado respecto a todo, como que no sé, estoy más enfocado en mí que en comunicarle al mundo todo el tiempo cosas y demás. No sé si es el proceso del disco y demás que me tiene un poco así. ¿Qué has seguido quitando la música del medio? Y la verdad es que no... Mi vida es la música, así que no... no puedo hacer demasiado. No, aunque me parezca mentira, no es que tengo demasiado tiempo como para hacer otras cosas. Porque uno pone todo en lo que hace. Todo, todo, todo. Sí, obvio, vale. Algo del disco. El disco está buenísimo. Estoy súper contento con el disco que tenemos. Súper, súper, súper contento. Amo el repertorio. Amo los temas. Y no veo la hora que esté en la calle. Brilla la luna llena, la noche nos espera. Estoy escuchando Así de Fácil. Llama. Sos vos, sos vos. ¿Cuándo lo sacamos? No lo sé. Aún no lo sé. Pero todavía tenemos tiempo, creo. Antes que se acabe el mundo vamos a sacarlo. Creo que ahora viene como un diamante, pues la lista... subí el volumen. No sé, que si no me equivoco ahora viene como un diamante. Bueno, qué lindo verlos también yo, para mí. O sea, veo que están de buen humor. A pesar de todo, están con la mejor. Lo cual está buenísimo. Está buenísimo porque hay que ver cómo nos pega esto. En 10 días, ¿no? Hay que ver. Ya te digo, yo estoy acostumbrado, pero... yo he no salido de mi casa... muchos meses. Dream de Shakira. Y ahora descubre su hijo.
Pero bueno, hay gente que no está acostumbrada a eso. Bueno, yo estoy leyéndolo, si me diluyo un poco, es eso. Tengo lo justo y necesario, Cande, no, nada estrafalario ni nada fuera de lugar. Ese fuego en vos que nos incendia hoy. Saludos de Chile. Porque estaba muy enfocado en lo mío. Demasiado. Como que estaba haciendo un viaje personal. Complejo explicar. Saludos a Paraguay, obvio. Xioma. Sí, hay varias portadas de disco. Hay varias. Esta parte es tremenda. El mundo es tuyo y nada más, y nada más. Yo estoy en musculosa, en remeras y nada más. No es que estoy sin bañado, obviamente. Y el ser humano es egoísta por... Naturalmente es egoísta, así que... ¿Qué le vamos a hacer? Hay una fantasía de que somos buenos, pero en realidad somos malos. Es una lucha ser bueno, constante. Vas a ser un animal. Toca bien este pibe. Sí, conozco Puerto Madre y novio. Fuimos a tocar hace un montón. Y nada, me encantó. Así es, Mayra. Lo natural es eso. Pasa que nos lavamos la cabeza con... Creemos que es de otra manera, pero en realidad no. Lo natural es violento, es un tema de supervivencia. Ahí se cae... En momentos como este se caen un montón de teorías que... floja de papeles. El chiste es que esto nos tiene que hacer entender de cómo eran los tiempos anteriores, pasados, y el porqué de muchas cosas. Hasta hace 20 días el mundo... Como decía el otro día, estaba en un cumpleaños, estaba como haciendo una historia con cosas sin fundamentos, verdaderos, fundamentos científicos. Y de repente viene esto, ¡pum! Y pone todo en perspectiva y pone todo en orden, ¿viste? Así que si esta mierda nos hace mierda económicamente, nos hace mierda en un montón de aspectos, que por lo menos nos sirva como reflexionar, ¿no? Y no reflexionar desde el lugar de hay que ser más solidarios, sino reflexionar desde otro lugar, que nos haga conocer más a nosotros, como seres, cuál es nuestra naturaleza. Obviamente que hay que ser más solidarios, no estoy diciendo lo contrario, ¿no?
Pero bueno, yo creo que Maca, esto, lo que va a suceder con esto, se va a solucionar de alguna forma, con vacunas o como sea que suceda. Pero después va a poner un piso que no vamos a poder mover nunca más. Así como antes de la caída de las Torres Gemelas, vos ibas a un aeropuerto y los controles eran mucho menores, estaba todo bien, no te hacían desnudar, no te ponían en una máquina de rayos láser. Después de eso el mundo cambió para siempre y el control se puso mucho más severo. Y con esto va a ser igual, va a ser parecido. Los controles van a ser muchísimo más duros, los gobiernos van a ser muchísimo más duros y todo va a ser un poquito más duro. Entonces, el mundo occidental que estaba en esa socialdemocracia media, en una nube así media de pedos, debatiendo cosas que en realidad no tienen tanto fundamento como para darle tanta bola y tanta entidad, nos vamos a ver de repente más orientalizados, más estilo los gobiernos del otro lado del hemisferio, que son gobiernos más duros, gobiernos que, como se dice, gobiernos que no se joden. Y yo creo que vamos más para ese lado ahora. Está el capitalismo chino y el capitalismo occidental. Supongo que el formato del gobierno chino se va a terminar imponiendo sobre el occidente. Y ahí sí se acabó el cumple, ¿eh? Se acabó el cumple de 15, ¿eh? Ya los filósofos debatiendo boludeces, como estamos hoy en día, los grandes pensadores debatiendo, no sé. No quiero decir mucho porque siempre está la malinterpretación, malintencionada, y no es el chiste, pero... En fin, creo que obviamente se va a salir adelante, pero van a quedar secuelas de... Va a quedar un piso de control muy fuerte. Diego cumple de 15, puede ser, puede ser un Bar Bisba, o sea... Un cumple que estábamos en un cumple hace un mes acá en Occidente. Estábamos medio pelotudos. Así que nada, esa es mi reflexión. Pero bueno, lo que quiera entender. Temazo. Anaí, muy buena reflexión. ¿Recomendás series o documentales? Hay una serie un documental muy bueno que se llama, ¿cómo es que se llama? El siglo del yo, creo que se llama. Es un documental muy interesante que se trata sobre el sobrino de Freud, que se llamaba Bernay, creo, Henry Bernay, una cosa así, que es muy interesante, muy 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 interesante. Busca el sobrino de Freud y le va a aparecer. O sea, está en YouTube, así que lo pueden ver gratis. Pero bueno, capaz les aburre. Es largo, es muy largo, pero está buenísimo. Gibson, de una, Hernán. No, Hermain. No debería tocar una cara, ¿no?
Mira, Netflix. Alguien lo paga por mí, mejor dicho. Alguien lo paga por mí. Pero la verdad no encuentro mucho para ver en Netflix. No, no. Ah, lo abro, empiezo. Anabela, te mando un saludo, Anabela. Sí, vamos a volver, Fede. Vamos a volver a Uruguay, olvídate. En realidad le sobra un usuario y me lo presta. Pero no, no. No encuentro mucho, la verdad, no encuentro. Exactamente, Ceci. Así es. Neuquén, obvio, Neuquén. Así que nada, chicos, los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo a todos. Y nada, que estén bien. Es un momento que, bueno, capaz se puede leer algún libro, se puede hacer cosas que capaz no tenías tiempo para hacerlas, no es que estás de vacaciones, obviamente, pero antes de volverse locos, podemos aprender algunas cosas. Me encantaría, Marce, la verdad me encantaría. ¿A quién no? ¿A quién no le gusta una invitación así? Sí, obviamente, vamos a volver a todos lados. Vamos a volver a Perú también. Ahí veo banderitas de Perú un montón. Algún día en mi camino. No hagan nada. Ah, mejor me callo. Mejor me callo. No, yo los challenges y esas cosas. Ustedes me conocen ya, ya son muchos años que saben cómo soy y demás. Así que no, no soy ni de hacer challenge ni esas cosas. No, no es lo mío ni andar dando órdenes o directivas. No va con mi carácter eso. Odio. Ni siquiera me gusta en los conciertos como esos músicos que le piden al público que salte, que le piden al público que se agachen, que hagan esto, que hagan lo otro. No va, no va. O sea, el que lo quiera hacer lo haga, pero yo nunca. Sí, soy aburrido. Para mí eso es para los chicos en el jardín de infantes, pero soy re momia. ¿Odias cosas? Bueno, ¿quién no odia? Estoy cada día peor, te lo juro, estoy cada día peor. Estoy cada día peor. Pero bueno, pero el no lo exteriorizo en vano, o sea, va por adentro. Todo va por dentro. ¿Qué no me molesta, digamos, de las personas?
Estoy comiendo bien, estoy comiendo muy bien. Esa noche que te fuiste, estamos a odiarnos. Me río de todos los, de todo lo que leo. No todo se puede reproducir. Mira, yo soy un pionero en lavarme las manos. Eso es indiscutido. Eso es indiscutido. La gente no se lava las manos, es tremendo. Ahora todos aprendieron a lavarse las manos, loco. Tienen que hacer un dedito. Pero es la verdad. Por eso yo siempre abría con los codos las puertas de los baños, porque lo veía. Digo, este hijo de puta no se lavó las manos y fue a abrir la puerta. Yo ahora salgo del bar, voy a comerme una hamburguesa con la mano y... Pero bueno. Qué buen tema, la puta madre. Nos vemos, Anes. Obviamente nos va a ver ahí. Qué bueno que hayas empezado ese camino con nosotros. Un visionario, obvio. Es un huracán, una sensación. No sé cómo serán las mujeres, los baños de las mujeres, pero los baños de los hombres son así. Obvio que estoy manija. Estoy re ansioso. Siempre hay uno que no se lava, obvio. Siempre hay un pelotudo que es el que no se cuida. Es así. Y por lo general, la gente que más tiene, más guita tiene, a veces es más bruta. Es más desubicada. Como que pasa en los viajes, cuando vos vas en un avión y te toca al lado de una familia de recursos normales o pocos recursos, por lo general se portan bien. Cuando te toca una familia muy pudiente, los nenes están como si estuviesen en el living de su casa, o sea, tienen esa actitud, ¿viste? Así que suelen ser, a veces, mirá cómo es la cosa. Suelen educar mal a sus hijos, como están, hablan a un volumen como... La gente humilde en eso es mucho más atenta, ¿no? Más educada. Lo digo por experiencia, porque he viajado mucho. ¿Qué te más? Oh. Es un huracán, una sensación. Mal aprendidos. Sí, de todo. Baterista. Baterista preferido, obviamente, es Bonham, Zeppelin, Tommy Lee. Olvídate. Así que nada.
No, esto no se podría haber evitado, o sea. Yo creo que no se podría haber evitado. Tampoco sabemos bien el origen, pero supongo que todos lo subestimamos. En algún momento dijimos, ah, eso. Sí me llama la atención los gobiernos del mundo, cómo no vieron lo de China. Pero en China había pasado ya. Hace 4 meses que estaba pasando esto en China. Así que. No, el pañuelo en realidad es de abrigo, no es de otra cosa. Porque yo tengo como las amígdalas grandes. Y me enfermo rápido, digamos. Pero. No es fashion. Sí, las trato, Fede. Hay mucho grabado también, ¿eh? Es muy hermosa esa. Hay de todo, en el disco hay de todo. Todo tipo de sonidos de violas, teclados. Así que bueno, chicos. No, no tengo nada, digamos, pero por precaución. Busco un poco de diversión. Demos una vuelta. El Green Day, obvio. ¿Vos decís que se acaban, Gaby? Si se corta es por eso, se acabaron los datos. Pero no es el problema. ¿Qué hubiera estudiado si no fuese músico? No sé. Me gustan muchas cosas, pero no sé. Sí, siempre lo digo. Me gusta la construcción mucho. O sea, calculo que sería ingeniería, no sé. Me gusta la historia. Creo que me hubiese decepcionado mucho estudiando historia de una manera tradicional. No, no tengo barba. No tengo barba. Soy un puber. Yo veo una obra en construcción y me vuelvo loco, me quiero meter. Si es algo que me fascina. Filipollas. Ya debería tener barba, ¿no? Mejor, odio la barba. No, no sé si arquitectura. Me gusta más lo. El core, o sea, el centro. Creo que eso tiene más que ver con la ingeniería, más que la arquitectura, es como algo más externo. Psicología, no sé si me hubiese gustado psicología, o sea, es súper interesante, pero cabe aclarar que no tengo nada en contra de los psicólogos. Yo hice un comentario la otra vez respecto a Billie Eilish, de lo que a mí me parecía también, como opinando muy libremente, pero no tengo nada en contra de los psicólogos. Así que bueno. No, odio el derecho, me parece la cosa más horrible del planeta. Se cortó.
Pasa que bueno, en Twitter lo que tiene es que una frase, la gente interpreta esa frase lo que quieren, o sí, lo que quiere. Y vos contestás esa frase y empieza el teléfono descompuesto tremendo. Y después quedan un montón de frases sueltas. Es una mierda, la verdad es una mierda. Temazo. ¿Qué cosa estudia? Lana del Rey. Escuché poco Lana del Rey. Calculo que playa. Totalmente, Sabri. No, soy autodidacta. Soy autodidacta. Aprendí de muy chiquito y aprendí, o sea, aprendí tocando temas Beatles. Saludos, no sé de nada, Tuerto. ¿Qué pasa? Están riendo. Se tose con el codo, es verdad. Igual fue una tos como de... Pero no se justifica, se tose con el codo. Así. Dime, el mono apagó que brilla esta noche. Fue falsa la tos esa, ¿no? La OMS está orgullosa. Por suerte vi 5 tutoriales. Vi a 5 influencers hacer... Bueno, chicos, los dejo. Espero que sea leve la cuarentena, el coronavirus y todo esto está sucediendo. Así que nada. Beso grande. Buenas noches. Léanse un libro. Escúchense un disco. Tómense un vino si pueden. Y nada. Y nos hagamos. Así que se va rápido.